La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy martes 27 de octubre, trigésima semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos están sintonizando ahora a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y por Televida, el canal católico de la familia. Vamos en esta Eucaristía a orar por los presos, por la paz y la unidad en la familia y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. También por todas las personas que apoyan y están apoyando estos medios de comunicación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Dios premie su generosidad. Oramos por el eterno descanso de Mariela López, Juan Cristóbal Ovalle, Zenón Mansueta del Rosario, Francisca Mansueta, Simón Heredia, Emilio Fragoso, Eduviges Herrera y Carlista Tejeda. Hoy, contento de tener con nosotros para presidir la Eucaristía a Fray Valero Valenzuela de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, sector Villa Duarte. Gracias por una vez más aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus proyectos, así como las personas que nos han pedido oración. Puesto de pie y con esa confianza en el Señor, iniciamos la Santa Eucaristía. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos con mucha alegría la Santa Eucaristía de este martes de la trigésima semana del tiempo ordinario. Como cada vez que nos acercamos al altar del Señor, nos presentamos delante de Él con actitud de humildad, de pequeñez, reconociéndonos necesitados de su amor y de su misericordia. Por eso, humildemente le pedimos perdón de todas nuestras faltas y le suplicamos que envíe el amor de Dios a nuestros corazones para hacernos participar de su perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios todo amoroso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Oremos. Dios todo amoroso y eterno, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar siempre tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sé sumiso unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el que es el salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola como el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpo suyo que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. En este, un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de los evangelios,
Jesús pasó anunciando la llegada, la presencia del reino de Dios entre nosotros. Este reino que Jesús jamás explicó con palabras qué era exactamente. No contamos con ningún concepto específico que Jesús dijera en algún momento: el reino de Dios es esto o el reino de Dios es lo otro. Jesús se valió para mostrarnos este reino, para enseñarnos qué era este reino, a través de comparaciones, de momentos de la vida cotidiana de su gente, de su pueblo, de comparaciones que le hicieran entender a las personas que este reino es la presencia de Dios en medio de nosotros. Ya no concebimos a un Dios lejano, a un Dios distante, a un Dios desconocido, como mucha gente en época de Jesús podía concebir. Jesús nos dirá que nuestro Dios es Abba, es Papito, es un Padre cercano, como aquella parábola del hijo pródigo, que el padre que recibe a su hijo con los brazos abiertos, que corre para darle un abrazo cuando éste se ha alejado de él. La presencia de este Dios en medio de nosotros genera una nueva realidad para la humanidad. No podemos seguir viviendo como si Dios fuera distante y desconocido, porque entonces también nosotros fuéramos distantes y desconocidos. Somos hechos y creados a su imagen y semejanza. Pero al asumir nosotros que nuestro Dios está con nosotros, que es Padre amoroso, que está a nuestro lado, que perdona, que ama, que sana, que libera, entonces también nos reconocemos unos a otros hermanos y hermanas, cercanos, miembros de una sola comunidad, o como dirá San Pablo en la primera lectura, un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. De este reino nos dirá Jesús hoy en el Evangelio que este reino es semejante a un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Una semilla que si nos la ponen sobre la palma de la mano y estamos lejos, no logramos distinguirla. Tenemos que usar anteojos para poder verla. Una semilla que solo cuando la tenemos entre los dedos, nos damos cuenta que está ahí. Y si se cae, se pierde. Este reino es así de pequeño. Es Dios que se manifiesta a nuestra vida en pequeños signos, en pequeñas acciones, en milagros que a veces nos pasan desapercibidos en nuestra vida cotidiana. Dios está a nuestro lado y Él se manifiesta en el milagro de la vida que nos da, en el milagro de la salud que tenemos, en el poder respirar quién sabe cuántas veces en un día, en el poder contemplar con nuestros ojos la luz del sol, en el poder sentir sobre nuestro rostro la brisa del mar, en el poder experimentar la cercanía con nuestros seres queridos, en los sentimientos que habitan dentro de nosotros. Dios está ahí. Su reino empieza en lo pequeño y de repente se expande, crece sin que nos demos cuenta. Como ese pequeño grano de mostaza que sin darnos cuenta se transforma en un gran arbusto donde los pájaros ponen su nido. Así es Dios. Nosotros somos como esas aves del cielo que vamos a poner nuestro nido en el árbol de Dios, en el árbol de su reino, en su presencia, que es nuestra casa, que es nuestra casa común, que es nuestra vida. De la misma manera dirá Jesús que este reinado de Dios es Dios que reina y es Dios que se manifiesta como esa levadura que la mujer mete en 3 medidas de harina para que la masa se fermente. La levadura, como todos sabemos, hace crecer la masa para crear el pan. El reino de Dios está ahí, se hace invisible, se mezcla en nuestra realidad, pero crece, nos hace fermentar, nos hace crecer en fe, en espiritualidad, en amor, en caridad. El reino de Dios se expande. Dios nos muestra su presencia abrazadora a toda la humanidad. Somos invitados nosotros y nosotras en este día a darnos cuenta de la presencia de ese reinado de Dios que nos invita a estar unidos como hermanos. San Pablo en la primera lectura nos habla de los matrimonios
cuya cabeza debe ser Cristo. Y cuando el reino de Dios se hace presente en nuestro hogar, en una pareja, en el seno matrimonial, entonces la pareja va a experimentar este sometimiento de amor que nos habla San Pablo en la primera lectura. Maridos que deben amar con todo su corazón a sus mujeres, así como Cristo ama a su iglesia, y mujeres que deben amar con todo su corazón a sus maridos, así como Cristo entregó su vida por nosotros. Dejar a Dios reinar en nuestros matrimonios y en nuestras vidas, en nuestros hogares, es poner a Cristo en la cabeza del matrimonio y nosotros ser parte de su cuerpo. Porque aquellos que están casados y casadas se han hecho un solo cuerpo. Ya no son dos, son una sola carne. Y Cristo es su corazón. Dejemos pues a Jesucristo reinar en nuestra vida, que el Padre reine en nuestra realidad y nosotros colaboremos en la construcción, en la expansión de ese reino, siendo dóciles al Espíritu Santo y permitiéndole a Dios obrar a través de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, les invito a ponernos en pie para presentarle al Señor nuestras súplicas. Por la Iglesia, familia de Dios, para que vivificada por el Espíritu Santo, viva la comunión de la fe, la esperanza y la caridad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros pastores, para que con obras y palabras manifiesten el amor de Cristo, Esposo de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos, para que participen de la felicidad de Dios en la boda eterna de su reino. Oremos. Te rogamos, óyenos. Oremos por todas y cada una de nuestras intenciones, las intenciones de todos aquellos que nos observan y escuchan a través de los medios de comunicación, las intenciones de nuestros familiares y amigos, para que este banquete eucarístico que hoy celebramos sea el banquete que es signo del reino, donde todos como hermanos, sin importar la distancia, nos reunimos en alabanza a Dios, reconociendo a Cristo como nuestro hermano mayor, como nuestro Señor y Salvador. A Él entregamos nuestra vida y nuestros corazones, a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el mar he oído, Señor, tu voz que me llamó y me invitó que me entregara a mis hermanos. Esta voz me transformó, mi vida entera ya cambió y solo pienso ahora, Señor, en repetirte. Padre nuestro, en ti creemos. Padre nuestro, te ofrecemos. Padre nuestro, en nuestras manos. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todo amoroso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad. Porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación en la única iglesia. Y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres y mujeres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, hosanna, hosanna. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres. Alabamos tu presencia, Señor. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo pasó a sus discípulos, dando gracias y diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito sea mi Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de República Dominicana con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria, con todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo, de todos aquellos por los cuales ofrecemos hoy esta Eucaristía, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su santo esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco y Santa Clara de Asís, con San Pío de Pietrelcina y San Óscar Arnulfo Romero, y en comunión con todos los santos y santas, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que Él mismo nos ha concedido. Digamos ahora nosotros con fe y con confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un signo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero.
nosotros y danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a participar en este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía y queremos agradecer a quienes nos sintonizan por la radio, la televisión y reiterar las gracias por ese apoyo que nos ofrecen para poder seguir a través de estos medios evangelizando. Queremos agradecer a las hermanas que han venido a estar con nosotros celebrando la Eucaristía, a la hermana Carolina, que nos ha apoyado proclamando la palabra de Dios, a Lauri en la parte de la música, muchísimas gracias, y a Fray Valero Valenzuela, que viene de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villa Duarte. Así es que gracias, Fray, por una vez más apoyarnos en esta celebración. Ese saludo a toda su feligresía, y en sus actividades siempre oraremos por usted. Gracias. Un saludo para todos los fieles de la parroquia, que muchos de ellos sintonizan la radio y la televisión,
Que el Señor le siga bendiciendo y le siga regalando la alegría en el servicio como María. Amén. Ahora recibamos la bendición. Que nuestra Madre Santísima interceda por todos y cada uno de nosotros, especialmente por aquellos que están enfermos en sus hogares y en los hospitales, para que esta bendición de Dios llegue también hacia ellos. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuélvase a ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Exaltaré la gloria del Señor. Exaltaré su majestad por siempre. Su brazo es fuerte y su poder inigualable es. Dios vencedor, sus enemigos derrotó. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.